Много ви благодаря на всички, че сте тук, че сте дошли. Днеска с нас е Джулиана, която ще ни... Аз започвам да съжалявам, но испански много исках да науча. Учила съм малко италиански и, за съжаление, няма да мога да представя Джулиана на испански, но съм сигурна, че тъй като вие сте тук, ще се разбирате. Ако има нещо, аз ще се включвам на български. Така че давам думата директно на Джулиана, за да може да ви каже какво е подготвила не за вас и се надявам да ви е интересно. Джулиана е подготвила за вас и няколко игри, така че също ще ви кара да пишете и да правите някакви неща, предполагам, интересни и така. Хай, Джулиана! Hi, thank Yes, you, Maya. I'm giving you the word. Thank you very much. Buenas tardes. Hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión, esta tarde, veremos, voy a poner la diapositiva. Ya me acaba de presentar Maya. Soy Juliana Claudia Mancino Bregu, asesora pedagógica de L, de Eli Ediciones. Esta tarde veremos cómo hacer mis clases más motivadoras. Y he puesto este título porque justamente vamos a ver en detalle el método de español para estudiantes búlgaros, que se llama Abordo. Entonces, vamos todos juntos a bordo para Bulgaria. Le he puesto este título justamente por eso. A ver, en este webinario conoceremos de cerca el manual a bordo, como les decía, hecho exclusivamente para los estudiantes búlgaros. Haremos una reflexión y veremos en forma concreta algunas herramientas y recursos para que nuestras clases de L sean motivadoras y logremos capturar la atención de nuestros alumnos adolescentes y la participación activa también, porque yo también he sido profesora de español, he enseñado en colegios, entonces sé muy bien lo que significa capturar la atención de los adolescentes, que realmente a veces es un poco difícil con la tecnología porque están siempre distraídos, o sea, necesitan, digamos, input diferentes como para, y sobre todo lúdicos, para poder engancharse y seguirnos, digamos, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces en detalle este libro hecho especialmente para los alumnos búlgaros. Bien, entonces, a bordo es un curso de tres niveles progresivos que según el marco común europeo consta de tres niveles, el A1, el A2, que ese sería el segundo nivel, el tercero, el B1.1. ¿Okay? La colección está homologada por el Ministerio de Educación y Cultura búlgaro, bajo los nuevos planes de estudio, bueno, de los niveles desde el A1 hasta el B1.1. En Bulgaria se adopta como primera lengua en las escuelas, institutos estatales de idiomas y se enfoca en horas intensivas de clases en un año escolar. A ver, voy a arrimar esto para que se pueda ver lo que he escrito aquí. Voy a poner esto acá arriba. Cubre el octavo grado intensivo, o sea, son 648 horas y también cubre el octavo y el noveno grado que no sería intensivo, o sea, estamos hablando de alumnos de 13 años, de entre 13 y 14 años de edad también, respectivamente. Seguimos. Ok. Vamos a focalizarnos ahora en la descripción del curso. Les decía que está dirigido a jóvenes, adolescentes. Ofrece material para aprender en forma graduada según las indicaciones del marco común europeo. Consta de tres volúmenes, como acabamos de decir.
tiene un libro del alumno con cuaderno de ejercicios en CD. Pero en algunos profesores, por ejemplo, utilizan pizarras interactivas o ya no disponen de, digamos, de equipos con CD. Entonces también se pueden descargar los audios MP3 en la página de CLEP. Consta también de un fascículo, Mi gramática por cada nivel, una guía didáctica con pruebas y controles, fila A, fila B, bueno, el CD audio para quienes quisiesen tenerlo o la posibilidad también de descargarlo, libro digital en la plataforma que luego vamos a ver en forma detallada todos juntos. ¿Cuáles son las características principales de a bordo para estudiantes búlgaros? Bueno, pues entonces es fácil de usar en el aula. El libro del alumno ofrece unidades claras y atractivas, organizadas con la misma estructura. Esto para que, o sea, sabiendo que los alumnos adolescentes es más fácil que sigan un hilo conductor y que tengan las mismas estructuras ordenadas, ¿no? Entonces, eso les facilita digamos, no perderse también el libro y también le ayuda al profesor a seguir la clase en modo, digamos, continuo. La estructura del libro de texto llama la atención también por sus temas actuales y textos interesantes. La metodología presta una seria atención a la gramática, que es un aspecto sumamente importante y delicado, porque ahí es donde se pierden normalmente los alumnos. Y también presta mucha atención a las diversas oportunidades de trabajo en clase, como las dinámicas grupales, dinámicas en pareja y también trabajos individuales. Y todo esto para, digamos, apuntar hacia un aprendizaje eficaz de la lengua española. Cada volumen incluye 7 lecciones por nivel, con una gran variedad de diálogos, como vamos a ver después. También incluye textos, tareas, secciones separadas dedicadas a la gramática y a la cultura. Cada 2 lecciones van seguidas de páginas culturales y páginas de discusión y verificación para comprobar todo lo aprendido. En cuanto a las conexiones interdisciplinarias, están representadas, o sea, aquí hablo de AICLE, digamos, de la metodología AICLE, están representadas en una variedad de temas y textos complementados con ejercicios, siempre para practicar la comprensión. Los textos literarios presentes en el texto presentan autores y obras clásicas de la literatura española. Las páginas y secciones del proyecto dedicados a Bulgaria también estimulan a los estudiantes a establecer paralelismos, porque hay una sección justamente que hace una comparación entre la cultura de los países de habla hispana y la cultura del país de los estudiantes, ¿no? Y esto es muy interesante porque se pueden ver las características a lo mejor que pueden ser semejantes y las características que pueden ser diferentes y a lo mejor sorprendentes para los estudiantes búlgaros, ¿no? Por ejemplo, a ver, no sé si reconocen mi acento, bueno, no tanto, pero yo, por ejemplo, soy peruana y vivo aquí en Italia desde hace un montón de años y entonces, por ejemplo, mi modo de hablar es diferente respecto a un español de España o incluso en la misma España es diferente un madrileño, un canario. O en la misma América del Norte, América del Sur, América Central, un cubano habla diferente a mí, yo hablo diferente, un colombiano, venezolano, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Seguimos adelante, seguimos con las características de a bordo. Los 3 niveles cuentan con, o sea, están divididos, todos los niveles tienen estas estructuras. Tienen una, bueno, el número 1, una unidad 0. Luego, todos los demás niveles tienen 7 unidades didácticas. Cuentan con talleres AICLE de geografía, historia y arte.
Cuenta también con tres proyectos culturales para conocer el mundo hispanohablante y actividades para trabajar en grupos y en parejas, como habíamos mencionado. Y además, el nivel B1.1 cuenta con actividades complementarias y un taller de lectura también. Aquí, por ejemplo, he puesto algunos ejemplos, los deportes tradicionales en España y América Latina, porque siempre, digamos que es un texto que no está focalizado solo en español peninsular ibérico, ¿no? Sino también en el resto, en todas las variedades del español. Aquí les he puesto un ejemplo también de literatura. A ver, el libro del alumno. Vamos a ver cómo está compuesto el libro del alumno y todas las partes interesantes que tiene. A ver, como les comentaba, es un libro, como pueden ver, es bastante fácil de usar en el aula. Es muy intuitivo. ¿Perdón? Se ha escuchado una voz por ahí. El libro del alumno ofrece unidades claras y atractivas. Están organizadas de la misma forma todas las unidades didácticas para, digamos, seguir un hilo conductor. Y empieza, digamos, que la presentación de todo el contenido por medio de diálogos, como pueden ver aquí. Les he puesto una imagen. Por ejemplo, este diálogo está presentado a doble página, como pueden ver. Es una fotografía bastante grande que ya de por sí podríamos crear una, no sé, por ejemplo, una actividad de, puede ser de precalentamiento, puede ser también para recordar lo que estudió la clase pasada o un repaso de conocimientos previos, por ejemplo. En esta imagen se podría trabajar la ropa, se podría trabajar los ambientes de la casa, qué cosa hay, por ejemplo, en este salón, o la descripción física. O sea, hay varias. Con las imágenes podríamos ya crear una actividad rompehielo para empezar digamos, y presentar los contenidos. Entonces, presenta un diálogo o un texto, bueno, con una foto muy grande. Leyendo y escuchando se contextualizan los contenidos. Aquí se presentan también, en la parte superior, se presentan los objetivos y los contenidos gramaticales y lexicales de la unidad. Siempre hay actividades de comprensión sobre el diálogo. Y hay una pequeña ventana con datos curiosos del mundo hispano y un momento humorístico, como por ejemplo aquí hay viñetas humorísticas para poder empezar divirtiéndose, digamos, la unidad didáctica. Y luego también hay otro apartado que se llama Un paso más. Un paso más. En estas páginas exploramos textos y actividades para describir cómo funciona la lengua española y sus estructuras. Y ponemos en práctica los modelos mediante la interacción oral inmediata. Okay, aquí presenta cuadros con funciones lingüísticas y modelos gramaticales, muy fáciles, digamos, intuitivos también. Y hay una sección pequeña que, digamos, que le da cabida a la fonética y a la ortografía que está siempre en cada sección. Ok, seguimos. Llegamos a otro apartado que a fondo, se llama a fondo, que aquí prácticamente presenta la gramática. Son temas gramaticales introducidos y desarrollados gradualmente, porque con los estudiantes adolescentes hay que, digamos, presentar la gramática en un modo particular para que puedan asimilarla. Con una, digamos, aquí se presenta con una metodología deductiva, deductiva. O sea, primero se presenta el argumento gramatical o lexical, y a partir de allí se va desarrollando
digamos, hasta completar los contenidos necesarios para la realización de las tareas que después aparecen en el libro para que los alumnos hagan. Son tareas de lengua. Los ejercicios permiten a los alumnos poner en práctica inmediatamente lo que el profesor le enseña, lo que el profesor le acaba de explicar. No olvidemos también que se desarrollan actividades de aprendizaje cooperativo, de clase invertida, también de aprendizaje basado en el pensamiento crítico, aprendizaje basado en tareas y gamificación. Luego hay una sección aquí más abajo que se llama En tus manos. Es una sección dedicada a la práctica de las destrezas, de las cuatro destrezas, porque se alternan, con un enfoque sociocultural. Seguimos describiendo a bordo y cuenta también con otro apartado que se llama ¿Qué sabes de? Son páginas, como pueden ver aquí en esta, bueno, en esta fotografía, no sé si se aprecia. Son páginas en las que se trabaja el conocimiento sociocultural sobre el mundo hispánico, que ofrecen el desarrollo de la competencia intercultural del estudiante. Como ven, el método está alineado con las últimas modificaciones del volumen complementario del Marco Común Europeo de Referencia, que focaliza su atención en la mediación y en la interculturalidad. Luego, también presenta otra sección que se llama Evaluaciones. Cada dos unidades para consolidar las competencias lingüísticas y comunicativas que se han visto a través de la unidad didáctica, con ejercicios de vocabulario, gramática y comunicación. Luego pasamos a la parte de AICLE, que tenemos aquí un taller, que AICLE significa Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras. Aquí es una, digamos que propone una sección al final del libro que presenta estas conexiones interdisciplinarias de la lengua con otra asignatura, en este caso geografía, historia y arte del mundo hispánico, y textos también complementados con sus respectivos ejercicios. El manual también cuenta con un cuaderno de ejercicios que está estructurado de manera clara y sencilla también. Sigue el orden del libro para evitar confusión entre los estudiantes y también permite un uso más fácil para el profesor. O sea que prácticamente la estructura tiene vocabulario y comunicación. Luego pasa la gramática, fonética y ortografía, y una página final dedicada a la práctica de las destrezas. Y también tiene un apartado de autoevaluación, donde hay actividades, digamos, para practicar vocabulario, gramática, comunicación, o sea, sigue también el mismo esquema presentado en el libro. Mi gramática, estos son fascículos de cada nivel, o sea, cada nivel de a bordo cuenta con un fascículo llamado Mi Gramática, la gramática práctica. Y también aquí los tenemos porque vienen con CD, pero como decía, a veces los profesores ya no cuentan con instrumentos para poner CDs, entonces lo más práctico es también tenerlos en formato MP3. En la página, los pueden encontrar en la página de CLEP. Vamos a ver cómo es este libro de gramática. Voy a salir un momentín de la presentación para poder ver la gramática que la tengo aquí.
Okay, voy a subir, voy a traducir siempre porque si no lo entiendo, no entiendo nada. Ok. A ver, acá tengo el ejemplo de la. A ver, vamos a ver el nivel A1. El nivel A1, entonces aquí yo pongo ver más. Pasado. Porque en teoría yo puedo ver el libro. A ver, haciendo así a lo mejor. Ups. ¿Por qué no me permite ver? Estas son cosas que pasan siempre cuando se hace algo en vivo y en directo. A ver si paso por aquí, a lo mejor puedo verlo. Ok, entonces yo voy mi gramática. Y ahora sí debería de aparecer. Vale. Voy a traducir, pero bueno, ya intuyo qué significa entrar. Ok, ahora sí. Entonces, ahora sí podemos ver, o sea, para que se hagan una idea de cómo está hecho este libro de gramática, o sea, que también tiene imágenes a color, uso del artículo, por ejemplo, aquí con sus respectivos ejercicios. O sea, este libro lo podrían utilizar para dar los deberes, o sea, para potenciar, digamos, los aspectos de gramática que se están trabajando en clase, incluso también como tareas para las vacaciones. Sí, a veces no hay tiempo de terminar el libro, entonces, o de hacer ejercicios con el cuaderno de gramática. Igualmente es muy útil para las clases tener siempre más ejercicios para no estar buscando por otro lado. Entonces ya lo tienen ahí. Ok, entonces vamos a seguir. Nos habíamos quedado aquí. Ok. Seguimos aquí para el profesor. Ahora, para el profesor, ¿qué es lo que, con este método, qué es lo que tendría el profesor? Una guía didáctica. En esta guía didáctica, ¿qué os encontramos? Encontramos itinerarios pedagógicos guiados, con tantos input para las clases, notas metodológicas y culturales también, claves de todos los ejercicios, transcripciones de todos los audios, las pruebas fila A, fila B, para que no copien nuestros alumnos, los CD, pero también tenemos la posibilidad de descargarlos en la página de CLET. Luego, tenemos la parte digital del libro. En esta, bueno, voy a entrar para poder verlo, porque yo creo que es más fácil verlo que explicarlo. Y todo, digamos, tenemos acceso directamente con un clic a todo, ¿vale? A los audios, al cuaderno de ejercicios, también está la guía del profesor, pistas de audio, etcétera. Y todo. Entonces vamos a ver directamente. A ver, voy a salir y voy a ir directamente a la página. Ok, vamos a cambiar aquí para poder ver. Entonces, con esta flecha se puede hojear, ir hojeando el libro. Ok, aquí, por ejemplo, en esta parte, en la parte izquierda, tenemos todo el, digamos, el índice de pulsantes que nos permiten trabajar y navegar al interno del libro. Por ejemplo, este icono aquí es el índice general. Entonces yo directamente, pues yo quiero ir a la unidad 7. Entonces yo voy a la unidad 7. Con un clic, como les decía, puedo entrar al audio. Unidad. Unidad 7. Te queda bien. ¿Vale? Luego tenemos aquí también la posibilidad de poner notas. Aquí hay una lupa para buscar lo que nosotros queramos.
Podemos escribir también, por ejemplo, a ver, voy a, quiero marcar, quiero, no sé, hacer, sí, hacer un, lo que sea aquí en el libro, y con esto yo lo borro. Tengo la posibilidad de borrarlo. Luego puedo escribir también, como pueden ver, y evidenciar. ¿Vale? Con esta parte puedo hacerlo, digamos, en una, puedo ampliarlo, es un zoom, y este también puedo hacer un zoom más grande, un poco más pequeño. Vamos a ponerlo como. Ok, sí, creo que lo he puesto muy pequeño, ¿vale? Podemos tener la posibilidad de verlo en una sola página también o en doble página. Y el último sirve, es como un índice, pero donde podemos ver, ¿no? A dónde ir directamente. Ok, entonces nosotros volvemos, por ejemplo, a la página 7, pero está muy grande, así que la vamos a poner un poco más pequeña. Ok, así. Ahora sí. Entonces, como les comentaba, voy a ponerlo aquí arriba. Como les comentaba, aquí se pueden ver todas las partes del libro. Les decía que hay una parte lúdica también aquí para, con chistes para los alumnos. Entonces, continuamos con todas las secciones que les había comentado, ¿no? Entonces un paso más, porque cada vez se va añadiendo cosas a fondo, es para ver la gramática con sus respectivos ejercicios, unos cuadros bastante claros y con sus respectivos ejercicios directamente. Hay también ejercicios tipo DELE, como por ejemplo pueden ver aquí, esto de rellenar el texto en tus manos, que es sociocultural, ¿no? Aquí en esta, en este, por ejemplo, estamos en el libro número uno, habla de la jóvenes y la moda, autoevaluación, ¿no? Aquí la parte del AICLE que trabaja la geografía, el proyecto con el mundo hispano, por ejemplo, aquí se puede apreciar mejor en el índice lo que, por ejemplo, lo que contiene el volumen uno. Tenemos después de todas las unidades didácticas, AICLE, el mundo, son tres proyectos. En este caso, en el número uno tenemos el mundo hispanohablante, la cocina y la moda y las actividades en parejas que vamos directamente para ver cómo son. Entonces, para trabajar, bueno, esto también depende del profesor. Digamos que están estudiadas para hacer actividades en parejas, pero a lo mejor el profesor puede armar grupos de cuatro. O bueno, eso ya es discreción del profesor. Vale. Y estas son las actividades en pareja. Seguimos con la presentación. Ok, entonces, así. Y aquí ahora vamos a empezar la parte práctica del libro, de del webinario, mejor dicho. Y les pido una cosa. A ver, aquí hay un QR. Ya que todo el mundo estamos en la época súper tecnológica con inteligencia artificial y todo, a ver, les pido que, por favor, cada uno con su móvil vaya a este QR y responda a la pregunta. Y ahora yo les voy a mostrar la página donde van a aparecer todas, todas, todas las respuestas. Aquí está. A ver, esto lo voy a poner allí. A ver. Van a aparecer las respuestas. ¿Qué estrategias utilizan para hacer sus clases más motivadoras? A ver, ¿qué tipo de estrategias utiliza
cada uno. Yo también lo voy a hacer. Amigo, amor, sol. ¿Qué más? ¿Qué estrategias utilizan para hacer sus clases más gamificación, canciones, participación activa? Muy bien. Muy bien. Juegos. Han salido otra vez grupos, incluir vídeos. Exacto. ¿Qué otra cosa más podría salir? Por ahí, sí, canciones también. Vale. Muy bien. Muy bien. Ok. Vamos a seguir entonces. Muchas gracias por haber participado. Participación activa. Muy bien. Chistes. Claro, también. Contar historias, anécdotas, ¿no? Vale, muy bien. Vale. Ok, entonces vamos a continuar. Ok. Vale. A ver, vamos a ver algunas estrategias. A lo mejor ya las usan ustedes en clase. Ya me dirán, ya me comentarán si ya han utilizado, por ejemplo, este tipo de estrategias. Vamos a ver algunas que podrían ayudar a los adolescentes, digamos, a que nos presten un poquito más de atención. A ver, por ejemplo, este tipo de estrategias para aprender el léxico, aprender los verbos, no sé, por ejemplo, ¿no? Que podrían ser estrategias verbales, donde se utilizan las palabras. Puede ser por medio de acrónimos, palabras donde cada letra es utilizada para recordar otras, así, ¿no? Una detrás de otra. Por ejemplo, ¿no? Aquí hablamos de bolígrafo. Y pues entonces a lo mejor se van creando otras palabras que tengan que ver con la escuela. Y se forman palabras que sirven para recordar otras palabras. Junto a esto, también se puede utilizar la música. Por ahí salían canciones para memorizar, por ejemplo, utilizando una canción que puede dar paso a un aprendizaje significativo. Por ejemplo, aquí yo he puesto otro ejemplo también del abecedario, porque muchas veces el abecedario viene presentado ya con todas las palabras, ¿no? A de abeja, B de burro, etcétera. Pero aquí, por ejemplo, dejamos huecos para que los estudiantes vayan pensando en cualquier palabra que conozcan del español, porque con todas las canciones que están de moda en español, todos los adolescentes saben alguna palabra. O sea, es imposible que no sepan. Con todo el reggaetón que se escucha por ahí, con toda la música en español que están todo el día ahí escuchando, ¿cómo no van a saber palabras? Entonces, digamos que este tipo de juegos también sirven para que los alumnos recuerden y saquen, no sean tímidos también y digan las palabras que conocen. He puesto también un ejemplo de esta canción, El Muelle de San Blas de Maná, que es mi grupo favorito. No sé si conocen a este grupo Maná mexicano. Y yo utilizaba, cuando enseñaba, utilizaba esta canción para hacer el repaso del contraste entre el pretérito indefinido y el pretérito imperfecto. Que créanme, funciona, porque trabaja mucho, o sea, es la historia de esta mujer, ¿no? Entonces, digamos que se presta para hacer este tipo de actividades. Y otro ejemplo, también aquí les he traído, por ejemplo, que me gusta utilizar mucho, es tipo
Son como cartas, no sé si, a ver, les voy a mostrar si se puede ver. Son como cartas, así, con una imagen, y con un texto, con un verbo, ¿no? Entonces, se les da el verbo, la imagen, y los alumnos van creando una frase, van creando, por ejemplo, aquí dice, abuelita Anita, esperar el autobús, pero en realidad no está esperando el autobús. ¿Qué está haciendo? Está patinando, está en el skate, en el skateboard. Okay, entonces se puede con este tipo de tarjetas, bueno, que aquí, por ejemplo, yo las tengo ya hechas, pero se pueden crear, se pueden hacer, ¿no? Para poder trabajar y sacar en modo lúdico también frases, porque si no, nuestros alumnos adolescentes mudos, parece que el ratón se les hubiese comido la lengua porque no hablan. A ver, los míos eran así, no sé, a lo mejor los vuestros han cambiado ya. Otro ejemplo, a ver, pasamos a otra estrategia que podrían ser estas visuales. Esta forma de aprendizaje se basa en el uso de imágenes, la información del exterior recibida a través de inputs visuales y auditivos, ¿no? Por ejemplo, aquí en los libros de lectura graduada, muchos tienen audios, entonces se pueden escuchar simplemente los audios sin leer, por ejemplo, que podría ser una buena actividad. Esta estrategia se utiliza para múltiples escenarios como la lectura de historias, en este caso, recuerdo de listas de palabras, como aquí, por ejemplo, les pongo un ejemplo de la ropa. O seguimiento de instrucciones, no sé, ¿no? A ver, chicos, ¿qué cosa está haciendo? Vamos a contar la vida, la jornada diaria de Ana. Entonces, con las imágenes se pueden ir creando situaciones. Otro punto, otra cosa que se podría hacer también en clase es la asociación, es asociar palabras, asociar situaciones. Esto es imprescindible para la retención. Se relaciona, la actividad consiste en relacionar un concepto que se quiere aprender o se quiere que se aprenda con uno ya conocido. Por ejemplo, ¿no? Este nexo dependerá del estudiante y del significado personal que le dé a esa palabra. Un ejemplo de esta técnica sería el método de la cadena, utilizando principalmente para memorizar lista de objetos o la técnica de la historieta, donde se construye una historia con los conceptos que se quiere aprender. Por ejemplo, aquí esto sacado del libro A Bordo, aquí tenemos una serie de palabras que pueden ser utilizadas en el contexto de un viaje en tren o del contexto de un viaje en avión o de ambos. Entonces de ahí se puede crear una actividad hablando de, bueno, pues a ver, vamos a distinguir qué verbos podrían ir con o palabras o conjunto de palabras podrían ir con esta situación o con la otra. Otro ejemplo que he puesto aquí también es, por ejemplo, hablar de biografías, cuando ya se estudia el pretérito indefinido, por ejemplo, cuando ya se llega al pasado. Entonces, se le puede dar algunas pistas biográficas de, no sé, del Che Guevara, de Frida Kahlo, por ejemplo, para que los alumnos puedan formar, crear, digamos, la biografía de estos personajes. No sé, por ejemplo, aquí yo tengo un juego donde hay un dado, por ejemplo, aquí, donde dice presente, pretérito indefinido, o sea, están todos los tiempos verbales y simplemente se le da una, aquí están los input, no sé, input de este tipo, no sé si se puede apreciar, input de este tipo, ¿ok? Se les da al alumno y el alumno forma, digamos, un texto completo utilizando estos inputs, lo voy a volver a poner a ver, aquí así, utilizando estos inputs y obviamente tiene que utilizar el pretérito indefinido.
para poder hablar, en este caso, de Salvador Dalí. ¿Vale? Entonces, esto es otro ejemplo de las cosas que se podrían hacer para no siempre hacer los ejercicios de huecos, de huecos, de huecos, que aburren a veces también a los chicos. Ok, seguimos con la repetición esta vez, ¿no? La repetición. Aquí hay dos tipos de repetición. La de mantenimiento, que sirve para mantener lo que ya se ha aprendido y, digamos, para poder registrar la memoria de corto plazo de nuestros estudiantes. A ver, les hago un ejemplo. Estamos en las primeras clases del nivel 1 y hemos visto los gentilicios, ¿no? De España, de los países hispanos, o sea, argentino, venezolano, cubano, etcétera. Y entonces por ahí se nos ocurre poner esta canción, que es de Gente de Zona, no sé si si conocen este grupo, Gente de Zona. Y esta canción habla de todos los países hispanos. Entonces, yo me acuerdo que esto también lo utilizaba en mis clases y yo les daba la fotocopia de la letra. Entonces, se las daba con los huecos, o sea, los países cancelados, ellos no podían ver los países. Y entonces yo les decía, escuchen la canción y vamos a ver qué países aparecen. Entonces, ellos rellenaban en los huecos los países que escuchaban. Y luego, cuando leíamos, o sea, verificábamos si los países que ellos habían escrito eran los correctos, hacíamos un repaso de de las nacionalidades, ¿no? Ah, esto dice Cuba, pues, ¿cómo se llama el chico que vive en Cuba? Cubano. Y la chica, cubana. O sea, así. Y hacíamos un repaso de las nacionalidades en modo muy, muy activo, ¿no? Y yo estaba segura que así se lo aprendían, en vez de estar ahí rellenando huecos o haciendo cosas un poco más tradicionales. Otro ejemplo de esta actividad, a ver, esto lo voy a poner arriba, es también mostrarle imágenes de este tipo, por ejemplo, ¿no? Con verbos, reservar, pues, a ver, ¿reservar qué? Entonces, reservar está relacionado con una mesa. ¿Por qué? O restaurante, o por ejemplo, soñar con, o sea, si uno se imagina, crecer, el ejemplo. Entonces, digamos que este tipo de actividad también aprovecha la memoria visiva, ¿no? Porque los estudiantes también aprenden relacionando y acordándose de las cosas que se les puede mostrar como imagen. Ok, seguimos. Y el segundo tipo sería la repetición elaborativa, o sea, esta ya un poco más compleja, donde aquí sí ya hay ejercicios más estructurados, ¿no? Y, por ejemplo, este tipo de ejercicios se presentan en la parte, por ejemplo, de a bordo, los tenemos en la parte de autoevaluación, donde aquí necesitamos que los estudiantes practiquen la gramática en forma un poco más estructurada. Y también tenemos ejercicios donde se desglosa el léxico. O sea, yo te doy una serie de palabras, de léxico, y tú tienes que ubicarlas, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos hablando del léxico de la ciudad, si es un lugar comercial, un lugar público o un servicio público, que es diferente. Entonces, digamos que son dos actividades diferentes y también estos que son típicos del DELE, ¿vale? Que son, porque en el DELE, sí, en todos los niveles a partir ya del A2 B1 escolar, tenemos ya esta tipología de ejercicio. Vale. Ok, aquí tenemos otro juego que se llama el juego del teléfono estropeado descompuesto, que digamos es muy dinámico y se presta también para trabajar con los adolescentes. A ver, ¿en qué consiste? Consiste en que a uno de los jóvenes se les dice una frase que debe decirle a su compañero tal cual la recuerda.
Entonces, al final, el compañero debe hacer lo mismo con el siguiente y así sucesivamente hasta llegar al último integrante de la cadena. Al final, se comparará la frase original, por ejemplo, que yo le he dicho a Pedro, y termina con Juana. Entonces, se hace la comparación de lo que inicialmente ha dicho Pedro, inicialmente. Entonces, al final, sale algo bastante divertido. Y esto pone en práctica la memoria auditiva y la memoria de trabajo también. Otro ejemplo es otro juego que es una receta para la diversión. Ahora les voy a mostrar un ejemplo con este video. ¿En qué consiste esta actividad? A ver, se elige a un estudiante para que sea Simón. Los otros estudiantes se deben reunir alrededor, así como en esta imagen, así como en esta fotografía, quien da instrucciones diciendo, Simón dice, diciéndoles que realicen una acción física, ¿no? Por ejemplo, Simón dice que se toquen la nariz, entonces todos se tienen que tocar la nariz. Simón dice sacudirse como una hoja, entonces tienen que hacer así. Cada uno debe realizar la acción. Si Simón no incluye la frase, Simón dice, o sea, dice tocarse el pelo, pero sin decir Simón dice, ¿ok? El que haya realizado la acción pierde, o sea, queda fuera del juego. A ver, les voy a mostrar el video, que es muy divertido. A ver. Ok, y luego, uy, compartí otra cosa. Ok, esta es otra cosa. Ok. Vale. Otra actividad es esta, que es otro, a ver, les voy a explicar antes de ver de qué parte el video. Ok. Porque se me ha cerrado la diapositiva se me ha cerrado, que en tanto la voy a abrir. Ok, este es Hola a todos, como os he contado, hoy estoy sí. con mucho. Ok. Este juego es el juego de las palabras encadenadas. Es ideal para practicar tanto la memoria como el lenguaje y aprender nuevo vocabulario.
En esta actividad se ponen en práctica aspectos de la memoria como la velocidad de pensamiento, por ejemplo, y recuperación de la información. Es ideal que se practique en grupos de 4 o 5 personas. Una vez una persona dice en voz alta una palabra y el siguiente tiene que decir otra que empiece con la misma sílaba que acaba la palabra anterior. O sea, por ejemplo, si uno dice casa, la siguiente persona tiene que decir una palabra que empiece con sa, casa. Entonces, se coge, digamos, la última sílaba. Entonces, la palabra, por ejemplo, de la otra persona podría ser con sa, saco. Y luego el siguiente con co, de saco. Entonces, co, comida, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Muchos youtubers en YouTube Space Madrid y les he engañado. Ahora os las presento para que grabáramos algo juntas. Entonces, fijaros, tengo a Mary de Cocina para Todos, a Lucía de Menudo Numerito y a Natalia de Experimentos Caseros Os dejo sus canales en la descripción. Pues hoy vamos a hacer entre todas una especie de reto. Vamos a jugar a las palabras encadenadas y la que pierde, cada vez que alguien pierde, tiene que ir poniéndose alguna de estas cosas que hay encima de la mesa. Pues nada, no os lo perdáis, que ya veréis, ¿eh? Va a estar súper divertido. Vamos a ello. Pues empezamos. La primera palabra es youtuber. Versión. Versiones con B. Nada, 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 nada. Ponte el gorro, ponte el gorro. La primera en la frente. Oye, pero podríamos jugar a que vale. No. No, no, no. No, Ahora vale. le toca a ti. Ok, pues nada, yo soy cowboy. Era difícil, ¿eh? Es que era difícil. Berto. ¿Berto? Sí. ¿Berto? Ah, vale, O el nombre es Berta. propio. Ah, claro, vale el nombre de vale. todo. Bueno, ahora que empiezo yo. Sí. Foco. Copiadora. Copiadora. Vamos, rápido. Ratón. Pero por qué. Tongo. Gofar. ¿Qué es lo que ha dicho? Gozar. 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 Zapato. Tocador. Dormitorio. Río. Gorro, gorro. No, Ha tocado. Bueno, pero ¿cuánto tiempo se espera? Vale. Es que con río, ¿qué puede haber? Riostra. No, pues No hay eso más, no. ¿no? Ahí. ¡Qué horror! ¿Puedo elegir este otro? No, tiene que ser de gato. De gato. De gato. Es más Me kawaii, toca a mí, ¿no? pero con las orejas. Ay, ay, ay. Jesús, pues espera que no me ponga a Sí, salir. Ella. Isabel, va. Isabel. Cariz. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué es eso? No, oye, oye, no hagas trampa, ¿no? Vale. Digamos un ejemplo de este juego, ¿vale? Bueno, con esta actividad termino el webinario y no sé si hay preguntas, quieren volver a ver el libro digital, quieren alguna información que les pueda dar yo o que les pueda dar Maya, por ejemplo. Estoy aquí para lo que necesiten. Si quieren intervenir y abrir su micrófono o escribir en el chat, yo les voy a pasar mi correo por si acaso, solo que se me ha... No, no es... A ver, voy a volver a compartir el PowerPoint porque se había cerrado. Vale, muchísimas gracias. Si no tienen preguntas, aquí, a ver, hay una pregunta que me dicen, el último juego, genial. Sí, es muy divertido. Es muy divertido y funciona. Son, digamos, cosas que vienen de mi experiencia personal también como profesora, que yo enseñé sea en colegios de primaria, secundaria y también institutos superiores. Y colaboré en el Instituto Cervantes de Milán, donde vivo actualmente. Y bueno, también con cursos para español lengua de herencia,
con, digamos, para poder hacer que los niños hispanos de aquí de Italia, bueno, eran de Lombardía, pudiesen seguir, digamos, estudiando y amar, volver a continuar hablando la lengua heredada, digamos, de sus padres y amar la su cultura. Bueno, si no hay preguntas, bueno, pues damos por terminado aquí nuestro webinario. Les agradezco a todos por el tiempo y espero que, bueno, les sea útil estas estrategias y también les haya gustado a bordo, que el objetivo principal de este webinario era conocer este método específico para los alumnos búlgaros. Merci, thank you very much, Juliana. De Благодаря нада. ви и на вас, на всички, които участвахте. Благодаря ви, че бяхте активни. Само да вметна, че Абордо го има вече и в Easy, в нашата платформа, където вече има и дигитални упражнения към него. Така че ви призовавам да тествате. Ако имате нужда от каквато и да е подкрепа, просто се свържете с нас и ще по всякакъв начин ще ви помогнем. За тези карти и игри правим сега наистина и на мен страшно много ми харесаха. В портфолиото на Ели Publishing ги видях и съвсем скоро се надявам да ги внесем, защото ще помогнат на всички вас, учителите. Така че ако имате някакви въпроси, питайте. Ако не, имейли, по какъвто и да е начин да се свържете с нас, ние сме отворени. И...